Teniente Santos, estoy destinado en el ala 14, la base de Los Llanos, aquí en Albacete. Tenemos la suerte de tener los Eurofighter más modernos. La misión que llevamos aquí a cabo, pues nosotros nos entrenamos para estar capacitados a salir el Báltico y las misiones en Rumanía que han salido últimamente, y luego para hacer todo el servicio de QRA, que es la alerta rápida que tiene el Ejército del Aire para cualquier tipo de necesidades en espacio aéreo, ya sea interceptación de aeronaves o escoltas, por ejemplo. Lo que nosotros solemos hacer antes de preparar cualquier vuelo, tenemos a primera hora un briefing que llamamos briefing general o matinal. Consiste un poco en lo que vamos a hacer, cómo va a ser la parte de domésticos de la salida, cómo va a ser la parte táctica, en lo que nos vamos a centrar, los objetivos de entrenamiento, un poco lo que vamos a practicar, y suele tener una duración de una hora más o menos. Y tocamos pues distintas partes de la fase de vuelo de la misión. Acabáis de presenciar la exhibición del capitán Irizaga, del piloto exhibidor de la 14. Cada ala o la mayor parte de las alas de caza en España tiene un equipo exhibidor que se conforma básicamente del piloto, el reserva y el equipo de tierra, que incluye supervisores y equipo de mecánicos sobre todo. Él está preparando ahora mismo una exhibición en la zona de Sierra Cazorla, en el simulador. Repasa lo que es la tabla y hace toda la exhibición un par de veces, de manera que digamos vas metiéndote en el papel, y después a lo largo de las semanas anteriores al festival hace ensayos, ya sea o en la zona en concreto donde se va a hacer o en la base. Y luego de ahí ya lo que hacemos es nos vestimos en EPV, cogemos todo el equipo y nos desplazamos a los shelters, que es donde tenemos los refugios, donde tenemos los aviones. Inspección exterior es lo primero que hacemos al llegar, donde vemos un poquito el estado general del avión. Va un solo piloto, son monoplazas. En el momento de gestionar cualquier problema hay una persona sola, así que es verdad que nos apoyamos siempre, vamos siempre como mínimo en parejas, pero al final cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego. Y a partir de ahí ya vamos a volar.